Bravo. Raxés, ¿qué opinas del monumento al chango? El Jardín López Velarde, güey. Cada vez me intriga más saber qué estaba pensando el escultor que lijó, que cinceleó esa piedra, ¿no? Esa piedra. ¿Qué clase de piedra es? Es de la piedra que está hecha. Adobe. No es adobe, es cantera. Cantera. Es cantera con la que hacen las esculturas normalmente. Pues me intriga cada vez más estar frente a un busto de un chango anónimo. Es porque bueno, chango. Hay changos célebres. Está el chango Cabral. Históricamente, el chango García Cabral. King Kong. King Kong. Es un rey. Además que es un acosador, el pinche King Kong. Bueno, estaba enamorado. Es un enamorado, es un Quijote. Es un Quijote, pero neoyorquino. Neoyorquino. ¿Qué otro chango célebre? El buen Díaz Ordaz. Bueno, Díaz Ordaz, pero estoy pensando en el rey Louis. Otro rey. Andas. Del libro de las tierras vírgenes. Eres un sibarita, Praxedis. Estoy pensando también en... Bueno, ¿qué chango más célebre que el chango? El mismísimo chango. El mismísimo chango en persona. El planeta de los micos también. Hay un planeta. Autor, hay un planeta. Y un autor inglés también. Quizá esa sea la respuesta. Luego estaba pensando, quizá es la respuesta al final del planeta de los simios. En que la Estatua de la Libertad revela que siempre se trató del planeta Tierra. Sí, exacto. Y no otro. Y este debe ser el homenaje en el que se revela que siempre hemos estado en el planeta de los simios. Gracias, gracias. Por nada, por nada. Pero, ¿te acuerdas cuando el Charlton Heston aterriza en lo que... Aterriza, entre comillas. Sí, aterrizó con su tripulación. Se estrella el cabrón en el planeta Tierra, que no sabía que era el planeta Tierra y que lo primero que hace... ¿Quién muere primero en el planeta de los simios? No la tengo para mí. El primero que muere es el negro. El segundo que muere es el más débil. Y se roban a la chica. Y entonces el Charlton Heston, cuando aterriza en el planeta de los simios, lo primero que hace un astronauta, güey. Porque necesariamente un pinche experimental. Astronauta. Como nosotros en este parque. Ah, pues sí. Precisamente, güey. Somos astronautas. Pero lo primero que hace el güey es fumarse un tabaco. A huevo. El órgano espacial de la NASA, güey. Como debe ser. Bueno, yo acabo de ver hoy. Salud, salud, salud. Acabo de ver. Estaba chido tu tarro. Una nalgón. Sí, nalgón. Nalgón. ¿Cómo? Irlandés, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Chaparro y nalgón. Exacto. Chaparro, nalgón y pelón. ¿Qué es? Exacto. Tarro. Tarro de la bruja. Tarro de la bruja. No, esto que decías del cigarrito. Ajá. Acabo de ver a George Harrison, al mismísimo. Al mismísimo, al viejo. Cuarto Beatle. Sí. Incomprendido. Fumando en el helicóptero. Ajá. Que lo lleva al Shea Stadium. Órale, allá en New York. A su pinche concierto de los Beatles. Legendario, ¿no? Sí. Que no se escuchaba ni más. Puro griterío ahí. Noise total. Sí. Noise de la banda para acá. Sí. De la banda Chavas para la banda Beatle. La banda Beatle. Y ese güey fuma, o sea, está el rodaje de la película. Seguramente era marihuana, seguro. Pero va fumando en el helicóptero. Qué pinche viaje, ¿no? Pinche chango. No sé, por eso. Y es contemporáneo al planeta de los simios, 68. Mm. No me extraña que en una nave espacial se fume. Era normal. Hoy, porque no se puede ni fumar ni en tu puta casa, ¿no? En la puta casa, güey. No se puede coger, fumar, decir groserías, no se puede hacer nada, pinches changos. Ya me quedé en un hotel. Sí, en el Estanza. En la Estanza, no, en ese no. En el hotel de uno que fui a Puebla, que se llama. Saludos a la Estanza. Saludos a la Carton Hill o Boston Hill, ahí en Puebla. Que me preguntaron los amigos que me invitaron. Sí. Que si fumaba. Y dije, pues sí, puede decir que sí, porque también me meto. ¿Por qué no? También no? Le pico. Sí, le pico.
También me piqué. Y entonces me consiguieron un cuarto con patio. Ajá. Para fumar en el patio. Sí. Porque adentro del cuarto no se puede fumar. Pero ahí está la ventanita, güey. No, no se puede. Ninguna ventana de ningún hotel te puede. Tú prendes un cigarro. ¿Cómo no? Tú prendes un cigarro en un cuarto de hotel con detector de humo. Ah, chingó a su madre. Lluvia eterna. Sí. Sí, golden, claro. Shower, golden, sí, golden shower. Obvio. Ojalá fuera golden. ¿Practicaste el golden shower? Pues, claro, con mucho gusto. Te pasa, ¿verdad? Chingada. ¿Quién no? ¿Quién que no haya sido? Los castos. ¿Cómo? Como usted mero. Pero estamos entre Tehuantepec y Toluca. Ahorita vamos a ir al monumento. Qué, qué extraña geografía, ¿no? Tehuantepec y Toluca. Imagínate el López el Obrador enloquecido con su con el... ¿Y ese chango quién es? Ah, ese es otro gran chango. Sí, pues es un otro gran chango que defiende a sus hijitos. Ni tanto, ¿no? Pues más bien es argüender al puto. No, defiende a sus hijitos. Ay, qué mal lo que es a sus bodoques. Defendiéndolos y ese cabrón. Sus ya lloró. De estar hasta su puta madre. Ya lloró. Ya lloró. Ayer estaba... Es que mis hijos los han perseguido. Ay, tocaron. Sí lloró, ¿verdad? Lloró. Habrán sido lágrimas de chango o de cocodrilo. Solo dos presidentes han llorado en la presidencia mexicana. Jolopo, por chingaderas pendejadas de defender al peso. Y Chango, por defender a los pejitos. Pero ese güey leía más, ¿no? ¿Jolopo? ¿Era escritor? No, no era escritor. ¿Cómo no? Cabrón. ¿Qué títulos tiene ese güey? Uy, tiene una historia de México. Tiene una cosa una cosa mítica que se llama... Pero lo estás confundiendo con José López Portillo Rojas. No, ¿no? Por supuesto que no. Ese es su abuelo. Órale. O sea, no, tiene Jolopo, títulos. Jolopo es escritor. Tiene títulos. Hey, papá, Writer. Exacto. Estoy hablando de ese paperback writer que era el presidente mexicano. Ya llegaron. Ya llegaron. Muy bien. El único presidente escritor que ha tenido México. No, y López Obrador. También. ¿Y ese chango quién es? La mitad, ahí les va, lo que me falta. ¿Eres bien seguidor de López Obrador, Paxeis? Soy, sin duda alguna, seguidor de todos los presidentes. A mí lo que me encanta es... ¡Ole! La presidencia, sí, sí. ¡Ole, sí, caboleando! Sí. Boletazo. De pecho. Estaba practicando toreo con el nativo, güey. Le hago así mis Verónicas. ¡Ole! Este torito. ¿Pero es rebrincón? Sí, es brincón. Es brincón. Entonces tienes que domarlo. Es remilgoso. Tienes que dominar. Es remilgoso. Tiene que pasar por abajo. Por abajo. Sí, para que baje el morro. Exacto. Que morrille el ejemplar. Entonces ya vamos a ver el monumento. Pero no me lo imagino, Praxis. Vamos a darle vueltas como pinches musulmanes ahí. Perdón, claro, por los musulmanes. Es más, vamos a tomarnos una imagen donde estemos como musulmanes rezándole al mono. Mames, güey, nos van a censurar, güey. ¿Por qué? ¿Quién? YouTube va a decir que no mamen. ¿Por rezarle al mono? No, al mono sí le rezamos. ¿Tú cuando, cada cuándo le rezas al mono? Ay, sí, güey. Todos los días me sí, planto. No te creo. Bueno, pregúntale al mono. No, me va a dar una, la va a mentar, güey. Pregúntale al chango. Si me das perro. No, yo creo que hay que... Sin duda alguna, hay que dejar en claro que es la huella de que esto siempre fue el planeta de los simios. Ahí está. Los bueno, simios, bueno, es una buena tesis. Es una buena tesis. Construyeron un monumento. Le tenían miedo al ser humano, cabrón. Claro, ¿quién no? Yo mismo le tengo miedo. ¿Cómo se llamaba ese güey? El pinche Nietzsche dice: humano, sí, demasiado humano. Human too much. Y además hay una rola así, ¿no? O un grupo de rock. No sé. Bueno. Bueno, pero nosotros somos changos, demasiado changos. Chango tú, cabrón. Chango tu madre. Tú tienes más pelo que yo, güey. Mientras más pelo, más changués. ¿Te gusta el mono, Praxedis? Me encanta. Es más, la canción que debe acompañar este pop. ¿Cuál? Esta entrega es Los Changos en el Alambre. Ah, chinga, ¿cuál es esa? ¿De quién? Permíteme. Ándale.
Changos famosos, Praxedis, a ver, más changos famosos. Ya dijimos King Kong, ya dijimos Chango García Cabral, ya dijimos López Obrador. El chango este, el güey de los Dodgers, el 34. Desde aquí, te brinco. No mames, el este... El simio. Ese güey, ¿cómo se llamaba? Alguien chingados que nos diga cómo se llamaba el... El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, el 34. Fernando Valenzuela. Le decían chango. Era un chango, güey. Era un minco que solamente una vez en su vida hizo un juego perfecto, güey. En el 94. Ya al final de su carrera. Ahí se va. Changos los de la Suprema Corte. Ay, pero qué grosero. El mono de alambre, déjalo ahí, déjalo ahí, que chingue a su madre. Lo suyo en vinagre. Me lo dijo Andrés, que chingue a su madre, una de las tres. Bueno, ya lo voy a editar, Praxedis. Tú mándame el pinche porque no se ve ni madres. Se escucha más los güeyes, los changos que vienen ahorita. El mono de alambre. El muro de changos. Está, voy a entrevistar, güey. Hay que entrevistar. Está barato, güey. ¿Qué? ¿Limón? ¿El aguacate? Chino. Hay que entrevistar al conductor. ¿Qué opina de los changos? Bolsotas. Tiene piñas, güey, también. Piña. Mira, el aguacate, sí, es, efectivamente es chino. Y no. No, le dices que es chino, güey, se va a ofender el vato. Sí. Como si lo hubiera cultivado él. A 20, la bolsota de papa. La papa siempre es barata, ¿no? ¿La papa? No, güey, está en 16. Acá en el pinche mercado de. Pues ¿no te parece barato? Ah, güey, tres papas, cabrón. Tres papas, bueno, deberían estar como en 6 varos, ¿no? ¿Aquí? ¿Por qué? Pues no, Praxedis. Todos los precios están sobrevalorados en esta ciudad, güey. El PRI robaba más. El PRI robaba más. Vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre. Juégale nomás, juégale nomás. Que chingue su madre. Pero qué grosera rola para ilustrar esta armata, güey. A 20 la aguacate. Espero que los castos oídos de quien lo escucha, pues no sangren, ¿no? Yo sugiero que paguemos y nos vayamos al chango. Pero sígueme nombrando otro chango. Chango famoso, güey. Extranjero, güey. ¿Qué tal el...? Johan Croy. No, pero es, a ver, tú estás diciendo que parezcan changos. Bueno, que no, les llamen changos famosos. Changos famosos. O sea, como King Kong. Kong. King Kong. O sea, es globalmente famoso. Imagínate, cabrón, las cacas que se ha de haber echado. No, no, me imagino, otro chango así, a ver. El Rey Louis. Stachmo. Ese era un changote. Stachmo, Lugastrom. Exacto, el que viajó con. El primer viajero a la luna. Ah, no, ese era Neil. No, estoy hablando de Stachmo, el del jazz, güey. Ah, pero de nuevo, no le decían chango, güey. Pues es que toda esta planeta está lleno de changos, güey. Cuando regresa, no me había dado cuenta qué racista eres. No, racista. O sea, un negro para ti es un chango. No. Mira, ya estás poniéndole, ya estás poniendo adjetivos en mi boca, no, sin albur. Para mí todo chango es negro. Está fuera de la representación racial de López Obrador, Praxedis. No, pensemos en gente que sí se haya asumido chango. ¿No había un luchador? Estoy pensando en la lucha libre. Uno alto. ¿El chango qué? ¿Casanova?
Chango Casanova, ándale. Te la sacaste de la manga, Praxedis. Peluda, la changa, la manga peluda. La changa, el sonido de la changa. Ándale. Otra gran, otra celebridad. Que además ameniza a todos los changos. Les encantan los changos. Del tibiri. El tábara. ¿Tú qué decías en Iztapaluca a propósito de tibiris? Ah, pues. ¿Con cuánto chango? Ah, nada más estaba bebiéndome unas chelas, güey, hace un rato. Hace que la semana pasada, güey. Fui. Vi. Fuiste y venciste. Y vencí unos tacos. Vencí, o sea, al nomás, chango. Nomás fuiste a Hubiera vencido el chango, pero no se me dio. No se me hizo. Fue a taquear, güey. Ahí está Paluca, gracias. Un aplauso, maestro. ¿Y cómo fue esa vencida? No mames, estuvo leve, güey. No mames, terminamos en un pinche mercado de carnes ahí en San Juan. Es San Juan, ¿no? Ahí más o menos. No conozco. Ahí donde destazan a los marranos y a los changos. Uno que otro chango lo han de destazar ahí, güey. Changos, los del mercado de San Juan. Ahí sí hay. Un carne chango. Sí, a huevo. Chango chino chiflador, que a tu changa china chiflas. Completa ese haiku. No, no, me dejaste. Completa ese haiku. Primera, no hay changos en Japón, güey. No, ¿y chifladores? No, mucho menos, solamente en Tailandia. Gracias, gracias. Ah, maestro. A ese. Qué gran chiste. Qué gran interpretación. Interpretación. Poema. Haiku. Chango chino chiflador, que a tu changa china chifla. Eso no es un haiku. ¿Qué es? Es un juego de palabras. ¿Y qué es un haiku? Un juego de palabras. Este güey pasó vendiéndonos papas a 20 en un haiku, haciendo haiku. ¿Tú crees? Bolsota de aguacates, es un haiku. Que saltas los tanates. Bueno, aguacates y tanates. Lo que tú gustes. Es claro. Lo mismo, es lo mismo. Sóbese. Vamos a bailar. El mono de alambre. Saludos a Luis Bacar. Chango magnífico. Él no es chango, él es vaca. Ah, sí. Qué raro, ¿no? Vámonos ya, Praxedis, porque acá. Vámonos. Nos reclama el chango. Venga, el chango. Ah, no. No. Yo no soy cobarde, padre. Yo soy pacifista, que no es lo mismo. Odio el derramamiento de sangre inútil y también el útil. Si el mundo es muy ancho, cabemos todos. Por eso yo odio la guerra fría, la guerra caliente y la guerra tibia. Las bombas las odio. Bombas, nada más las yucatecas deben de existir, querido padre.